On um, the storm. Vamos a continuar sobre la tormenta. What to do in the storm? Qué es lo que debemos de hacer en la tormenta. And uh, we were studying last week about uh, Jesus uh, when he was walking on the water. We're going to just finish that up. estamos hablando sobre Jesús cuando estaba caminando sobre el agua. And then we're going to go into the book of Acts, a uh, storm that was in the book of Acts. Y luego vamos a estar hablando también en el libro de Hechos. And uh, something I've kind of noticed as I've been studying on the storms, it seems like every time there is a storm, something miraculous happens after the storm. There's always some, some very big things happen after the storm. Cosas grandes suceden después de esto. So uh, when the storms come, we need to be looking for something big to happen tormentas The devil many times brings these storms to shut us down.: Muchas veces el enemigo trae tormentas para apagarnos. because he knows something big is getting ready to happen: So I think that that's one thing we need to just be aware of is that if we see something that Y siempre hay que tener cuidado y estar a, a, mirando al tanto de eso, que cuando viene una tormenta, algo bueno está a punto de suceder. Señor, te pido que tú nos enseñes sobre las tempestades. How to operate in the storm? Cómo How to have victory over the storm? Y como tener sobre la the Lord, we bless you now in the name of Jesus. Te ahora, en el de Amen. Amen. In Matthew chapter fourteen, uh, verse twenty-two, he Jesus had made his disciples get in the boat. I want to review quickly. Mateo 14 22, <laughs> Jesús les dice que entren a la a la barca. Voy a uh, a repasar rápidamente. And he went up on a mountain in verse 23 to pray. And In verse 24, uh, the disciples were in a boat and they were a long distance from the land and the wind was contrary to them. There was a big storm. Y en el 24, <clears throat> versículo 24, ellos, uh, los discípulos estaban en la barca, estaba allá muchos And de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche que es entre las tres y las seis de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. So, I'm not sure exactly why he decided to go walking on the sea, but uh, no boat around, so I guess he had to get from one place to the other. So he just. Starts walking on the water. No estoy muy seguro por qué él decidió caminar sobre el agua. Tal vez no había una barca, entonces por eso lo decidió. Jesús podía hacer lo que él quisiera, ¿verdad? So, but he, he does this this. Pero nadie está mirando esto. Él no fue y hizo un gran show. And you know, Jesus does not perform. El Señor no hace una, un show. He doesn't show off. No, le gusta estar he is not a performer. Luciendose, He's not a performer. No, no quiere que an, andar luciendose. And a lot of times you'll see uh, ministers and preachers perform. Y muchas veces ministros o pastores uh, si andan luciendo, haciendo show. And they'll make a big show out of their ministry. Y hacen un show de su and not the Lord. Y eso no es el Señor. He doesn't show off. El Señor no le gusta estar luciéndose. He doesn't try to. Uh, Demonstrate, you know, himself uh, in a in a way that, uh, you know, uh, kind of lifts him up. He doesn't do that. No, So Jesus, I mean, he could anytime he wanted to just say, well, I think I'm gonna just walk across the sea today, just you know, just for a good.

brincar del templo y flotar sobre el aire. Él hubiera podido hacer estas cosas grandes para comprobar quién era él, pero él no lo hizo de esa manera. Y nosotros tampoco tenemos que hacer eso. No tenemos que andar luciéndonos. El enemigo siempre quiere un show, quiere que uno se ande luciendo. Moses to do a miracle, perform something for que him. De and so Jesus doesn't have to do that. Y Jesús no tiene que hacer eso. <clears throat> But for whatever reason he decided to, to take a little night walk out on the water. Razón, <laughs> el mar <en> la <laughs> and uh, probably because the disciples were about to sink. Tal vez iban and it says uh, when the disciples saw him in verse 26 they were terrified that it's a ghost. Y los discípulos el 26 y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron decían es un fantasma. I mean, what would you think you're 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 out in a boat at night and all of a sudden you see something walking on the sea? ¿Qué hubieras pensado tú si estás en el mar y de repente miras algo caminando sobre el mar? You're not thinking that that's

Nice. Y se oía muy dulce, but, it, muy, but it was the devil. Muy bonito, pero era, era el Knowing the voice of the Lord is really very important. Conociendo la voz del Señor es algo muy importante. And uh, so Peter said, uh, "Lord, if it's you, command me to come to you on the water." Y Pedro diciendo uh, <clears throat> y diciendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue así Jesús. whatever prompted Peter to say something like that. ¿Por qué diría Pedro algo así, que él fuera a caminar sobre las aguas? I mean, how many would you have said that? ¿Tú dirías eso? How many would have said that? ¿Cuántos de ustedes dirían eso? Álvaro, would you have said that? Álvaro, ¿tú hubieras dicho eso? I don't think so. No lo creo. No. I don't think so. No creo. Rafael, would you have said that? ¿Rafael, usted dijera eso? Eduardo, No. Pastor Eduardo, <laughs> tampoco, menos. I, I don't think very many people would have said that. No creo que muchas personas hubieran dicho eso. Pero ¿por qué Pedro dijo, si ese eres tú, Señor, hazme que yo vaya sobre las aguas? Yo creo porque él no creía que era el Señor. Y porque Jesús dijo, sí soy yo. Si el Señor hubiera dicho, sí soy yo, ¿qué hubieras hecho entonces tú? Es como cuando uno ora por algo. Y luego cuando lo que uno está orando sucede, y luego uno tiene que actuar sobre lo que uno oró. I prayed that way before, Lord. If, if you want me to do this, do this. Porque yo he orado de esa manera, Señor. Si tú quieres que yo haga eso, haz esto. Y el Señor lo hizo. I said, well, Lord, if you're really, really sure. Y le dije, bueno, si realmente estás seguro, Señor, do this? Haz <laughs> esto. You know, so when you pray those kind of prayers, cuando uno ora ese tipo de oración, you have to, you have to follow through with it. Uno tiene que llevar a cabo lo que uno dijo. So mm -hmm. you'll be careful what you ask for. Entonces uno tiene que tener cuidado de lo que uno pide. Gonna, if the Lord answers, you're gonna have to follow through Porque el Señor te contesta, vas a tener que hacerlo, cumplirlo. he said come. Y el Señor le dijo, "Ven." said, "Oh, I was just kidding." Y Pedro dijo, "No, no, era de mi mamá No, no, no. Estaba jugando. <laughs> So Peter gets out of the boat and 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 starts walking on the water. Now that's amazing to me. That he 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 trusted the Lord enough que tanto en el Señor to get out of the boat para salirse de la barca and start walking. <laughs> and we're gonna get into Acts chapter 27 and 28. We're gonna talk about when to get out of the boat. Y vamos a hablar en hechos 27 y 28 de cuándo es que uno debe de salirse de la barca. Hay muchas maneras de cómo confrontar la tormenta. Y vamos a mirar diferentes maneras. So Reasons that he said, get out of the boat. And so he got on the boat, and began to to walk on the water. Y diciendo ah bueno, 29. Y fue hacia Jesús. And uh, he comes to Jesus y fue con Jesús. Y aquí es donde acabamos la semana pasada. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. O sea, el viento había estado soplando todo este tiempo. Porque arriba dice que el, el viento era contrario, entonces había estado Maybe it increased, I, I don't know. Tal vez hizo más fuerte, no sé. Pero cualquier sea la razón, Él quitó sus ojos en Jesús y comenzó a mirar la tormenta. Y así es como trabajan las tormentas en tu vida. Es para que tú te desenfoques. And get, la meta. and get your eyes and your heart on something else. Y poner tu y tus ojos en otra cosa. So I think this is something we really have to learn how to handle is all the storms that come. y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de cómo hacer de cuando ven, de, venga todo tipo de tormenta sure of to que no nos quite el enfoque en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos so si el Señor te ha dicho que hagas algo you know you, y tú sabes que él te ha dicho cuando always. el Señor te dice okay? que hagas algo siempre va a haber algo contrario en contra de ti. Nunca he hecho algo que el Señor me ha dicho que haga que se me hizo muy fácil. No puedo pensar en nada that was easy, que fue fácil para mí. Que no tuve oposición. Entonces, cada vez que el Señor te diga que hagas algo, vas a tener oposición. Si el Señor te dice que comiences un ministerio, vas a tener. You, to cast out a demon, you're gonna have opposition. <laughs> so uh, when he saw the wind, he became frightened, then he began to sink. So the fear el temor is the, the one big uh, I guess uh, emotion, spirit. El temor es algo muy grande, ya sea un espíritu, una emoción, lo que sea, que nos roba la fe and that shuts us down y que nos apaga and keeps us from continuing on. y nos detiene de continuar. Y al momento que él tuvo miedo, empezó a hundirse. So, the purpose of the storm, many times, Entonces, el propósito de la tormenta muchas veces to es... Es para que tú te desenfoques de lo que el Señor te ha dicho que hagas y pongas tus ojos o tu mirada en la tormenta. So that you lose your focus. Para que tú pierdas el enfoque. Y comienzas a enfocarte en la tormenta, y entonces es cuando uno tiene miedo. El miedo te roba la fe. Y luego uno se comienza a hundir. So everything Y todo

And he cried out, Lord, save me. Y él gritó, Señor, sálvame. esa es una buena oración cuando uno se está hundiendo en la tormenta alguien ha dicho alguna vez señor sálvame es una muy buena oración y al instante Jesús extendió la mano So he, he must have been pretty close to Jesus. Creo que tal vez estuvo, cerca a Jesus. Or Jesus just boom went, went to him very quickly. O si no Jesús súbitamente then, then he says this. You of little faith. It's like really. Oh, de veras. Yo fui el que me salí de la barca. Look at otros otros compadres allá muy sentados en la barca. If I got little faith, they got no faith. Si yo tengo poca fe, ellos no tienen nada de fe. tell me, I got, I mean, can you imagine? Here you're walking on the water. Imagínate, tú vas caminando sobre las aguas. Thinking, cool. Y uno dice, wow, qué chido, ¿no? Y luego comienzas a hundirte y Jesús te dice, es que tienes poca fe. No te dijo, Oh, lo siento, estás a punto de hundirte. Es lo que te gustaría escuchar, ¿no? Peter, I'm glad you didn't drown. Ay, Pedro, qué bueno que no Boy, te ahogaste. I, I'm sorry you're wet and Ay, cold. Que, perdóname que estás este, mojado. You got little faith, man. No, le dijo, es hombre de poca fe. ¿Dónde está la simpatía? ¿Dónde está la compasión? Ahí no está. Pretty interesting, isn't it? Interesante, ¿no? The Lord handles things a little differently El señor uh, toma las situaciones diferente a lo que uno piensa. He's like, "Suck it up, buddy." O sea, como quien dice, "Aguántate", ¿no? You know, man, deberías haber terminado lo que estabas haciendo. ¿Por qué dudaste? Little faith. Poca fe. So, you know, we've been talking about faith. Y hemos estado hablando sobre la fe. Remember we said uh, faith cost? Hemos estado hablando que la fe nos cuesta, y aquí casi le cuesta la vida, Pedro. You know, and Jesus, you know, he never asked you to do the easy thing. Y Jesús nunca te pide hacer algo fácil. I mean, I mean, usually when the Lord asks you to do something, it's pretty hard. Usualmente cuando el Señor te pide que hagas algo es algo difícil. If you're looking for the easy thing from the Lord. Si tú andas buscando cosas fáciles del Señor. the Lord. Entonces no creo que sea del Señor. Everything with God is like impossible.

They start rebuking the devil. Uno comienza a arrepender el diablo. But that's the way the Lord works. Pero, así es como trabaja el Señor. He said, did you doubt? Dijo, ¿por qué dudaste? Why did you doubt? ¿Por qué dudaste? What, what made you doubt my word? ¿Qué fue lo que te hizo dudar mi palabra? So, la misma pregunta nos hacemos hoy en día. Why do we doubt what God says? Por qué dudamos lo que el Señor nos dice? God told you something? Si el Señor te ha dicho algo. Do you know He's promised you something? ¿Tú sabes que él te ha prometido algo? Do you know He spoke something to you? ¿Tú sabes que él ha hablado algo sobre tu vida? If you doubt, muy probable que no va a suceder. Because He told him to come. Porque él le dijo, ven le dijo a Pedro. That's as good as a promise. Eso es como una promesa. You know it. It's as good as a promise. Es tan bueno como una promesa. But he he failed. Pero el, eh, so, we got to get to this place that we quit doubting uh, Tenemos que llegar a un lugar donde dejemos de dudar del Señor. Tenemos que estar seguros si él lo dice. Al momento que uno ya sabe que es el Señor que lo dijo. Tenemos que continuar hasta que se cumpla. Amén. Cuando ellos subieron a la barca el viento se calmó. In the boat, the wind stopped. Isn't that something? algo increíble tan pronto que él se metió en la barca se calmó el viento bueno over. ya ya pasó la prueba ya pasó el, el examen y pues no pasaste reprobado interesante el viento se calmó él no dijo ni una palabra al momento que se subieron a la barca, and, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, "En verdad eres hijo de Dios." En verdad eres hijo de Dios. Ese es otro propósito de la tormenta. Es para revelar el poder de Dios. Para poder ver el Señor. Amén. I mean, they—they they knew. supieron ahí. Here's a storm. He's walking on the water. Peter, Peter walks sobre on the water. Pedro he gets in the boat. La storm stops. Y la tormenta para. They say, you know, this is God. oh, sí, este, este hombre es Dios. So, you know, a lot of people really want to see the Lord. They want to see. Muchas personas quieren ver grandes cosas y maravillas, pero no quieren pasar por medio de la tormenta. Queremos ver a Jesús a la manera de nosotros. Yo quiero, Señor, que tú arregles mi matrimonio, husband, que arregles mi esposo, pero lo quiero que lo hagas, o sea, bien calmado. Dale unas cuantas cachate. Ay, se me fue el español

Uh, from pressing in and pressing in and pressing in y adelante, until, you, until you get there uno, you just, you have to get to that that place uno tiene que a ese lugar. you keep doing it till you get it right tiene uno que hasta que uno lo haga bien. you keep pressing in until you see the see the, the victory hasta que uno vea la and then when they cross over they came to the land of Gennesaret. Verse thirty four terminada <tom> la travesía bajaron a la tierra de Genesaret. Remember Genezaret, the Gadarenes? That's where the, the man with the legions of demons. And every time you're going to the Gadarenes or Genezaret, uh, there's storms going on here. So I wonder what's going to happen next. You think maybe some good things? And when the man, men of the place recognized him, they sent word to the surrounding district and they brought to him everyone who was sick. <laughs> y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Tan pronto que él cruza el mar y llega al otro lado, ahora comienzan a venir la gente enferma. Y le, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. <laughs> que si tan solo le tocaran el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban curados. Cada persona que tocaba el borde de su manto era sana. Entonces, ¿qué pasó al fin de la tormenta? Sanidad. ¿Qué pasó cuando él estaba cruzando el mar? Deliverance. Liberación. ¿Qué fue cuando regresó al otro lado del mar? The woman with the issue of blood. La, la mujer con el flujo de sangre. Y la niña que resucitó entre los muertos. So, you can see, after the storm comes healing. Después de la tormenta viene sanidad. Uh, I think this is why a lot of times we don't, we don't see the healing. Y por eso yo pienso que muchas veces no miramos la sanidad. We don't push through Porque no perseveramos. Until we, We get to, to the end of hasta it. Poder al final. So, the options. You can be afraid. Uno puede tener temor. You can call out. O get out. Salir. And walk. Y you can doubt. Dudar. You can think. Undirte. Or you can cry out for salvation o and liberation. All, all those things happened with Peter. Todas esas cosas con Pedro. So, um, just another little. Uh, story in the bible about the storm Otra otra historia de la Biblia sobre la tormenta but Now I want to go into Acts chapter 27 Ahora quiero entrar en Hechos 27 This is Paul uh, on his way to Rome Este es Pablo hacia Roma and uh, he's in custody Y ahora él está en custodia o preso in uh, on page 4 Yes thank you. Acts 27 uh, Hechos 27 And you read the verse, first seven verses. Los primeros siete versículos. We'll follow uh, along on the screen or in your Bible as you read the first seven verses. Primero siete versículos dice: Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramienta. Que estaba para Zarpa hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por el Arika, oh goodness, Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidión. Jul, Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al abrigo de la isla de porque los vientos eran contrarios, y después de navegar atravesando el mar frente a la costa de Sicilia y de Pan, Pan, Panfilia, llegamos a Miria de Licia. Ahí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar, mas navegábamos al abrigo de Creta frente a Salmón. Salmón. <sighs> yeah. I'll teach you to be late. <laughs> <laughs> late. <laughs> no, So, they're, they're in this ship on their way to Italy. Y uh, estaban en una barca que iban hacia And Italia. Pre y ahora, un viento, una tormenta que viene y los detiene para de poder llegar a so, hacer este paso. Verse 8, it says: With difficulty sailing past it, we came to a place called Fair Haven, which is near La Silla. Where are you at? Next verse 8. Ah, oh, okay. 8. Y co uh, les costó con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. The, so, when considerable time had passed and the voyage was now dangerous. So, on a, the, the trip has become very dangerous now. It says, since even the fast was already over, Paul began to admonish them. Pues so hasta el I ayuno mean, había pasado ya, Pablo los amonestaba. Aquí estaba Pablo, era un prisionero. No era un marinero. But he's how to do it, you Pero know? él estaba diciendo a todos los demás cómo lo hicieran. You know, ¿Has estado en un carro donde alguien va manejando y alguien más te está diciendo cómo manejes? All the men said, y todos los hombres dicen, amén. So, uh, Paul's trying to tell the captain of the ship what to do here. I get this picture. He's a prisoner, you know. Ahora él es un prisionero. And he says, Men. diciéndoles amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. o sea, si seguimos haciendo esto, and loss. va a haber pérdidas. no solo de la carga y el no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. O sea, vamos a morir si seguimos haciendo esto. O sea, él estaba un poco preocupado. A veces en la jornada entre uno va, a veces parece ser que uno va a perder la vida. And uh, sometimes, you know, you need to uh, kind of make some decisions. A veces uno tiene que hacer decisiones. It says, but the centurion, who is the leader of the, the soldiers there, Pero el he was more persuaded by the pilot and the captain of the ship than what was being said by Paul. Se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. So it's like, who are o sea, ¿a quién tú le vas a creer? Captain, Al capitán. He's been doing this for years el, and years, que él tiene experiencia de muchos años. Here, o este prisionero, you know. Who are you gonna trust? ¿A quién vas a so Paul was not able to persuade this man to shut the shut the thing down. Entonces, Pablo no pudo a este que and the captain said, hey, we can make it, man, let's go. Y el dijo, no, Vamos a so uh, you know, this is the thing about you know, it's really important who's running the ship. Es algo muy ¿quién es el que está who's the pilot of your ship? Who's the, who's the captain of your ship? ¿Quién es el capitán del barco? Is the devil the ¿Es el enemigo el capitán? Or is the Lord the of your ¿O es el señor el capitán de tu barco? Uno tiene que saber quién es el que está navegando. Y en este caso no era el señor. Y este piloto, este capitán estaba dispuesto a, a continuar. en the passenger knew more than the captain en, este, en esta situación el pasajero sabía más que el capitán so what do you do when you know more than the leader y cómo haces tú cuando tú sabes más que el líder you know, you know O no, tal vez piensas but... que sabes más que el líder <laughs> but here you know, uh, paul said you know, this is not looking too good, man. Pablo estaba diciendo como que la cosa no se mira muy bien que digamos so it says the harbor was not suitable for wintering. y como el puerto no era adecuado para invernar

Facing southwest and northwest, and spend the winter there. So, so they got all these signs going on. You know, the weather's not just right. And everybody decides, let's go. La vamos a continuar. You ever been in in a situation you know where? Has estado en una situación donde tienes que hacer una decisión ya sea de ir o de Y tienes todas esas personas que están involucradas. Algunos dicen sí, otros dicen no. Algunos quieren carpeta café, otros quieren carpeta roja. Todo el mundo tiene una opinión. Y luego uno tiene que hacer la decisión. And uh, so they, they all voted. Entonces, todos votaron. So when a moderate south wind came up, Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, they supposed that.

pero no mucho después desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Eur, yeah. Yeah. Okay. <laughs> so, um, you know, things can be going really good. Y las cosas pueden que est estén muy bien, especially in your journey with the Lord. Especialmente en el camino del Señor con, con el uno you know, va. The, You know, the weather can be nice, el, el clima puede ser muy bonito. Y puede ser como a 75 grados. Y dice, Yeah, let's well, we go. Oh, el Señor está con nosotros. Hay que seguir. Then all of a sudden, a cold front comes y de repente in. viene una onda fría. You know, y en el estado de Texas puede cambiar rápidamente. No, no se toma mucho para que cambie so, el clima. salen Y ahora están en medio del mar. Here comes the storm. Y viene una tormenta. It's amazing how many storms are in the Bible, isn't es asombroso. it? Tormentas hay en la, en la Biblia? Now, Paul is, uh, you know, he has some promises. Uh, Pablo tiene unas promesas. But he's not presumptuous. Pero él no es presun presumptuous. Presuncioso? In other words, just because you got a promise doesn't mean you can do stupid things. Nada más porque uno tiene una promesa eso no quiere decir que uno puede ir a hacer cosas tontas. A lot of people are like, "Well, God promised me this, I can do whatever I want, he's gonna dice, take care bueno, of me. Bueno, el Señor uh, me dio esta promesa, voy a ir a hacer lo que me dé la gana, al cabo va a tener que tener cuidado de mí. You can't presume on the Lord and no do foolish things. No puede uno pensar que así debe ser las <laughs> cosas nada más porque él te dio una promesa. So, um, when the ship was caught in it and couldn't face the wind Y siendo azotada la nave y no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Now then, ahora entonces, in of the boat. Nadie está en control del barco. The captain's out of control, el capitán está fuera de control. And the wind is dragging it wherever y el it wants viento to go. lo está llevando para donde quiera. ¿Has estado en una situación donde estás fuera de control y tienes que you're seguir going? nada más donde te lleva el viento? ¿Alguien ha estado en esa situación? Es it? una situación que uno se siente raro. Estás en here una barca y tú quieres ir acá and you can't do one thing about y no puedes hacer nada. So that's the situation they're in right now. Aquí es la situación en que él está ahora. So maybe the Lord is piloting the boat now. Maybe He's got it. El es el que está, lo Whatever está the viando. case, a bad decision put them in this situation. It says, running under the shelter of a small island called Clauda, we were scarcely able to get the ship's boat under control. Navegando el abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. So after they hoisted it up, they used supporting cables and undergirding the ship. Después de lo que usaron amarras para ceñir la nave. And they feared that they might run aground on the shallows of uh Echaron el ancla flotando y se abandonaron a la deriva. So they let the, the anchor down and in this way they let themselves be driven along. O sea, de echaron la pusieron, aventaron la ancla y que ellos fueran por donde donde los llevara el agua. So, so they they put the anchor down to kind of keep them from getting too close to the shore and they let themselves kind of be driven driven by the wind with the anchor down. Y echar echaron la ancla flotante y se abandonaron a la deriva, o sea, lo que para no llegar al al lado del bar. So the next day

Uno tiene que hacer el barco más so liviano. All of sudden, that not that now. Y de repente las cosas que uno tenía ya no son tan importantes. You're about to die. Porque uno está a punto de morir. So you're, you start stuff away. Y uno comienza a aventar cosas. A veces el Señor permite que venga la tormenta para que uno comience a deshacernos de las cosas que no son importantes. saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Amén. Amén. Hay cosas of aquí que, uno, que tú tienes que deshacerte, que no son buenas. Cuando uno está en esa situación, ahí te das cuenta qué es lo más importante y lo que no es importante. Estaban aventando cosas um, de la carga que no eran necesarias. Y las esposas estaban aventando los esposos. Lighten the load a little bit. O sea, haciendo alivianando la carga. So, uh, so they're getting rid of all the excess baggage here. O sea, deshaciéndose de la carga que no era necesaria. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. Al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. I don't Yo nunca he estado en una situación donde he estado en un barco en medio de una tormenta, pero me imagino que es algo. Algo muy malo. Este esto ha sucedido por tres días. Y los barcos de antes no son como los barcos de hoy en día. I mean, they were just wood. O sea, eran nada más de madera. Y no eran tan grandes. Comparado a lo que hay hoy en día. No sé si things. a mí me gustaría cruzar el mar con eso. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. O sea, está completamente oscuro.

That's a weird feeling, isn't it? Is I, has anybody ever had that raro? happen? veces, many times? hermanos. that you panic when you you that Not like me. anyone no had that happen? Has anyone ever had that Estábamos en Kansas City, estamos tratando de buscar la salida para un hotel. And Marcia's dad was the pilot of the ship. Y el papá de Marcia era el piloto de ese carro. And here's the sign. Y aquí está el signo, el letrero que decía, aquí es, pero él continuaba. ¿Cierto o no cierto? <laughs> and we keep going. Y seguimos. And after about three miles, y como por tres millas, I said, uh, uh, Leon, we need to turn around and go back. <laughs> uh, you know, you mean tell him what he said? <laughs> I, I said, He said, No, it's right there. I said, No, it's not, Leon. <laughs> he said, Yes, it is. <laughs> he said, If I say a horse is going to lay an egg, get your basket ready. <laughs> Le dijo, si sí, yo sé que el caballo va a poner un huevo, arregla la canasta, pon la lista para, para pescar el huevo. Is that what he said? ¿Verdad que dijo eso? <laughs> Pero la, la pastora dice que mi, su papá es mucho como su esposo dijo yo no miento google doesn't lie, and it says turn right and he go said, bueno, back three miles. el gps tampoco miente y dice que hay que regresar tres millas atrás so he, was, uh, he got us lost but i knew where we were nos perdió pero yo sabía dónde estábamos pero estos hombres aquí no tienen they don't have any light. no tiene gps no tienen luz están en medio de, de la oscuridad and can you imagine the feeling te imaginas cómo estaban sintiéndose ellos. De vez en cuando en la vida de uno estamos en esa situación. Está oscuro. No sabemos si es de día o de noche. No sé dónde voy. No sé qué está allá afuera. Es una tormenta muy fuerte. Así esas cosas pueden suceder. Y este es el apóstol Pablo. Ahora si eso hubiera sido alguno de nosotros cristianos, estuviéramos un poco molestos. Señor, estoy al punto de ir a la prisión. Para que me den a estar en la juicio en Roma. Y pero tú me vas a matar acá en el mar. Mis opciones no se ven muy buen que digamos.

And you ever been in a situation where you say, "Why am I going through this mess?" ¿Has has What is the purpose of all this darkness? This storm? What, what am I supposed to learn from this? ¿Qué Well, here's what you learn. God's in control of the boat. control la barca. You may think you're in control of it, but God's in control of the boat. control, pero está control el Señor.

No storm in the middle of it. No storm. Ah, y una tempestad no pequeña se abatía sobre so nosotros. So it said, this storm was not a small storm. This was <laughs> big. Se esa tempestad no era una tempestad pequeña. From then on, there's entonces all hope of our being saved was gradually abandoned. Fuimos abandonado toda esperanza de salvarnos. They said, we have no hope. No tenían esperanza. It's over. No one's ever going find us. Nadie nunca nos va a encontrar. We're probably going sink. Aquí nos vamos a hundir. Uh, it, there's no hope for us. No hay esperanza para nosotros. So, I mean, the whole crew felt like that. O sea, todas las personas ahí se sentían de so esa this manera. is one of those storms. This is one of those bad storms. Esta es una tormenta muy fea. That sometimes people get into. Y a veces uno está en medio de una And tormenta así. Like no way out of y parece ser que no hay salida. O sea, están atacando todo, aventando todo para poder sobrevivir. Y es como que el diablo quiere robarte todo lo que tú tienes. And, uh, The devil can use a storm. El diablo puede usar la tormenta. The Lord can use a storm. El Señor puede usar la tormenta. But even if the devil is bringing the storm, Pero aún si el enemigo es el que está trayendo la tormenta, the Lord can use it for good. el Señor lo puede usar para bien. Tenemos que llegar a un punto, a un lugar, que, no que uno tiene que creer que no importa lo que even suceda, aún really si sea una situación muy mala en nuestra that God vida, Dios puede ultimately Turn it for good. Dios puede voltearla para bien. I mean, that's that's. I mean, somehow you got to get to that place. Doesn't mean those things that happen are good things. No quiere decir que las <coughs> cosas que están sucediendo son buenas. But God can can turn it for good. Pero Dios lo puede voltear para bien. So uh, remember Hebrews 12. It says, "Lay aside every weight." O sea, en en Hebreos 12 it dice que hay desechar toda Todo peso. O sea, boat todo el peso que estaba ahora en la barca también la están desechando. Verse 21. When he'd gone a long time without food, Paul stood up in the midst. Cuando habían pasado muchos <laughs> días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos. Men. Amigos, Deberías haberme hecho caso Estoy seguro then. que ahí sí también le querían dar su guamazo ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Es cuando alguien se levanta y dice ¿Ya ves? ¿Qué te dije? ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Ya entiendes lo que estoy diciendo? ¿Tu esposa te ha dicho eso? Te dije que no hicieras No dieras vuelta ahí Yo te dije que no hicieras eso You want to go? Itelangana zé. Men, you should have followed my advice. Deberías haberme hecho caso. And then they're going, all yeah, right. Paul. We're going to throw you overboard. Vamos a echarte a ti, Pablo. Really ¿sí, lighten the load here. Para hacer menos peso aquí. And you should have not set sail from Crete and incurred this damage and loss. Y no no haber zarpado de Creta evitando así este perjuicio y pérdida. Una de las cosas que sucedió en la tormenta no fue que no hay comida. They've lost all their food. Habían perdido toda su comida. Y eso es algo que el enemigo también es muy bueno, que en medio de la tormenta, en in, lugar to 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 <coughs> <say> to <coughs> de voltear a la, a la palabra para buscar qué es lo que el Señor nos quiere decir ellos aventaron echaron fuera todo to make it. para poder sobrevivir they didn't have any food. <coughs> no tenían comida so the devil el diablo es muy bueno para, uh, para cortar to el keep, suplemento de la comida from, from para detenernos de poder uh, comer de la palabra de Dios uh, i guess this is one way you know you made a bad decision. decision when you get in this kind of situation. in this of situation. maybe there's a bad decision somewhere. maybe you're in the storm because of a bad decision. maybe you're in the storm because of a bad decision. because everything's cut off from them right here. so it's important to discern the voice of the lord when you're in the boat. Es importante discernir la voz del Señor cuando uno está en la barca y tratar de evitar tormentas si es posible. Si hubieran escuchado a Pablo, tal vez no hubieran estado en la tormenta. Okay. So sometimes uh, going to give you some advice. A veces el Señor te va a dar consejo y uno tiene que poner atención y no tener no ser orgulloso nada más porque él es el capitán de la nave prefiero mejor que alguien que está escuchando la voz de dios que me esté dando consejo hicieron una mala decisión ahora están en problemas el señor nos da apóstoles y profetas para poder llegar o entrar en la valla. Y nos da alertas. Y en general el Señor nos da alertas a cada uno de nosotros. Porque Él quiere que nosotros sigamos en el lugar correcto. Para aún cuando la decisión haya sido una mala decisión. El Señor tiene una manera de cómo cuidar de nosotros. And we've all made bad decisions, y todos hemos hecho malas decisiones. And we've all put ourselves in a bad situation. Y nos hemos puesto cada uno de nosotros en una mala situación. if we do what paul is suggesting here si aquí, then we can come out of it he said i urge you to keep up your courage for there will be no loss of life among you but only the ship but there will be no loss of life among you but only the ship no habrá pérdida de vida entre vosotros sino solo so, del barco o sea el Señor está hablándole a Pablo en medio de la tormenta y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios por me, en so medio de la tormenta get, ever get in one like this, y si uno se llega a meter en una situación I guarantee así you Paul been praying. te garantizo que Pablo le está adorando And God says, you're lose the ship, y el Señor le dijo vas a perder el barco but, but you're not lose any, anybody. pero no, no habrá, habrá pérdida de vida las personas son más importantes que el barco. Muchas veces las personas confían más en el barco. Y el barco puede representar muchas diferentes cosas. Puede representar estructura, organización, religión, denominación, incluso la it can iglesia O sea, puede representar muchas cosas que la gente pone su confianza. Pero el Señor les dijo, vas a perder este barco, pero vas a ser salvo. Why ¿Por qué crees tú que él salvó a esa gente? because of the one guy that was on the Yo pienso que era por una persona que estaba en esa barca. Because of Paul. O sea, por Pablo. Porque Pablo la iba a hacer. Y por eso Pablo dijo, si tú haces lo que yo digo, todos lo vamos a hacer. Y Dios puede salvar todo el montón. Just Nada más por una persona. Amén. Amén. Algo Amen. muy importante. De reconocer. How important we are to God. Qué tan importante nosotros somos para el Señor. Lo dudo muy seriamente. Centurions and soldiers and sailors and Y marineros que eran cristianos. Lo dudo mucho. But Pero el Señor iba a salvar todo tipo de personas. Por causa de Pablo. So you know, it's like when Jesus was in the boat. Como Jesús en la barca. That boat's not going to sink. Ese barco iba a and everybody's going to make it. Y todos iban a hacer. So. El punto es este, cuando uno está en la tormenta, asegúrate que el Señor está contigo. Y si no, asegúrate que alguien que está en tu barca está cerca del Señor. Porque si tú no estás seguro que el Señor está en tu barca, asegúrate que alguien más que está en tu barca Que el Señor esté con esa persona. Amén. Porque el one Señor puede salvar a un montón por una persona. Amen. Therefore, keep up your courage, men. Diciendo no temas. 25 Por tanto, tened buen ánimos, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. So who told him? Y quién le dijo? The Lord told him. El Señor le dijo. O sea, bleed, va a suceder así si tú haces lo que yo te digo. Es asombroso como el capitán de esa barca ya no es el capitán. All of a sudden, Paul's telling everybody what to Ahora, Pablo es el que les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Es about Asombroso. Alguien que no sabe nada sobre <laughs> el barco o navegar. Paul es un tent pablo es uno que hacía las las carpas tiendas la cosa clave aquí dice por tanto tener buen ánimo confiar en dios y no tengas cuidado de tener que salvar tus propias cosas Nada más cree en el Señor. Dice, pero tenemos que encallar en cierta isla. So, God's already told him. O sea, el Señor ya le dijo a él. Que este barco va a pegarle a una isla. Pero el Señor tiene un propósito. Vas a ver después. In finding that island. Es encontrar esa isla. So, it's like, if God wants you. Si el Señor quiere que tú. Quieres que que vayas tú a este lugar. Y tú estás tratando de ir acá. Él te va a hacer que tú llegues allá. Amén. I mean, you just think you know where you're going. Tú piensas que tú sabes dónde vas. I mean, he's going to Rome. Él va hacia Roma. Para estar a juicio. Because he's a Roman citizen. Porque es un ciudadano de Roma. but God said, hey, I got a little Uh, detour over here. Pero el señor dijo, tengo todavía una pasadita que tengo, quiero que vayas a hacer. Y obviamente el capitán no iba a ir por ese rumbo. Says, I'll get you over there. Pero el señor le dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar a hacer. He uses this tremendous storm. Y usa, usa esta tormenta grande. Why, why does God have to do it that way? Porque el señor tuvo que hacerlo de esa manera. Like, Lord, why couldn't you just get a porque no no agarró nada más un pez grande nada más para empujar la barca a ese lado. Why couldn't, you just, why couldn't you just change the current and let the current take us over there? no cambió la corriente para que fueran de ese, a ese rumbo. Why do you have to put us in the middle of a storm it's about to kill everybody? ¿Por qué nos tienes que poner una tormenta que está a punto de matar a todo el mundo? And do that. Eso, just if you just told me, I'd have took a boat over there, si man. Paul didn't know they were going there. Pablo no sabía que iban a ir a rumbo. You know, I mean, you don't always know what God's going to do. You don't. I mean, you think you're going here, and He may take you. piensas que vas hacia este lado y el señor te puede llevar a radio donde él quiera y en unos cuantos casos no hay nada lo que tú puedas hacer no había nada que ellos podían hacer sobre esta tormenta otra tormentas el señor las paró you know.

amen amen so he's going to put them on solid ground y él los va a poner sobre tierra. Um, it stopped in an isolated place surrounded by the sea where you at i'm just talking oh, okay <laughs> you sound like the word <laughs> yeah, good. sounded good yeah. <laughs> say that again please i said it stopped in an isolated place paro if the Si el barco se queda y se continúa en el agua, la gente iba a morir. Hicieron muchas malas decisiones. No se hubieran metido en la barca para comenzar. No miraron que la tormenta venía. Have warning. No tenían una alerta. Uh, but I guess one thing about the, a storm like this. Una cosa de una de un tipo de tormenta así. Um, You can realize how your stuff uno puede darse cuenta las cosas que uno tiene. be a source of death for you. Que tal vez pueda ser un tipo de muerte para una persona. Si uno siempre trata, si trataban de, de uh, obtener todo, quedarse con todo en la barca, tal vez, tal vez no hubieran llegado o si no se hubieran hundido. So, Entonces, el Señor les ha quitado todo lo que ellos tenían: en la barca. The cargo. The cargo. They're probably going to sell it in the port. Tal vez lo iban a vender en el puerto. So uh, I think sometimes God allows this to happen to see what's really, really important in our life. Yo creo que el Señor permite que eso suceda para ver qué realmente es lo más importante en nuestra vida. Verse 27. When the fourteenth night had come, and we were noche. driven about in the Adriatic Sea, mientras éramos llevados a la de en el mar. At about midnight, the sailors begin to surmise. A eso de la medianoche los marineros presentían que estaban acercándose a tierra. And they took soundings and found it to be 20 fathoms and they found it to be 15 fathoms. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. So 20 fathoms is 120 feet. son 120 pies. A fathom is six feet. una braza es seis pies. So they were afraid they were going to run ground on the rocks. So they put the anchors out and waited for daylight. But here, here's the deal. They got a conspiracy going on. It says the sailors were trying to escape from the ship. Como los marineros, los marineros, trataban de escapar de la nave. O sea, said, o sea, dijeron no, de aquí nos vamos a salir. So they let down the ship's boat into the sea. Y habían bajado el esquife al mar. And, out, and Bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. And they were. <laughs>

Fear of death. El temor a la muerte. These guys were not on the same page that Paul was on. Estos hombres no estaban en la misma página donde estaba Paul said to Pablo. the centurion and to the soldiers. Pablo dijo al centurión y a los soldados. Unless these men remain in the ship, you yourselves cannot be saved. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Boy, that's that's pretty interesting. Why did God do that? Es algo interesante. ¿Por qué Dios hizo eso? O sea, ¿por qué no dijo, bueno, dejan que hagan lo que ellos tienen que hacer? O sea, si no permanecen todos si todos están en unidad, nadie va a salvarse. Es una buena palabra para la iglesia, When you're going through the storm, Cuando uno está pasando por medio de la tormenta, tiene uno que pasar por la tormenta juntos. Lot of, sometimes people want to abandon ship because a veces las personas quieren brincar la barca por medio por la tormenta. Porque no les gusta lo que está pasando. Like the storm that's coming. No les gusta la tormenta que viene. They say, we're, we're, we're getting out of here. Y dicen, no, mejor hay que irnos. Paul dice, si no y Pablo dijo, si no se queda, nadie va a salvarse. O sea, todos tenían que estar unidos ahí, tener unidad. La salvación de los hombres dependía escuchar instrucciones específicas por medio de Dios, por medio de la visión de Pablo. Alguien somebody somebody tiene que tener visión cuando está pasando la tormenta. Cuando estamos en una tormenta alguien tiene que tener una visión de lo que está Otherwise, sucediendo. Si no, todo el mundo perece. Pablo tuvo una visión aquí. Y dependía together. de la unidad y que todos estuvieran unánimes. El Señor quiere que la gente sea salva por medio de la tormenta.